Good evening. Good evening. Good evening. Okay, we are almost done with this module. We are going to begin with this session that is almost the last one. We are going to complete the information that we have for this session, and tomorrow we are going to end the course. Tomorrow we are going to continue with the last part of the section number five, and also we are going to complete the final exam. In this case, it is not like we are going to it's not going to be like the exact thing because we are going to make a review. Vamos a hacer como un pequeño review el día de mañana, un pequeño resumen de los temas, ya que vamos a ir desglosando cada parte del examen final, ya que para los que ya lo completaron, excelente trabajo, pero siempre vamos a ver el examen final. Vamos a ir desglosándolo, viendo ejercicio por ejercicio, recordando algunas cosas de los temas que ya vimos durante este tiempo, estas 16 sesiones que se cumplen mañana. Y básicamente ese sería el final, ¿verdad? Terminar con lo que es el examen. Today we are going to begin with a knowledge check because yesterday we were talking about can and can't. And we were like seeing some details about the use of can or the use of can't. We were listening a conversation in which we were putting into practice all the knowledge related to that topic. We were discussing some details about the use of can and can't. But now we're going to complete the knowledge check that we have on the platform. So, I'm going to go to the platform because we have some things that we are going to perform, because we have some exercises which I mean that we are going to do in this session that is related to the new topic that we are going to develop. So we are going to begin with the knowledge check that we have on the platform, that is the knowledge check 5.9, that is related to the topic can and can't. And then we are going to see what is the new topic that we are going to develop today. And also, we are going to have some exercises in which we are going to put into practice the ideas, the information that we are going to learn today. Vamos a comenzar con el knowledge check 5.9, referido al tema de ayer del can y el can't. Vamos a ver de qué se tratan los ejercicios, lo vamos a completar y luego pasamos al nuevo tema. So, let's go to the platform for a moment. And I'm going to show you what are the exercises that we have here. So, let's see. In this case, we have the following exercises. It says in the instruction, Gabriela is talking about things she can and can't do, and we are going to complete the sentences following the example. Gabriela está hablando acerca de las cosas que ella puede y no puede hacer. Vamos a completar nuestras oraciones siguiendo el ejemplo que ya se nos presenta ahí. Tenemos como primera parte en el ejemplo, I can't draw. No puedo dibujar. So, in this case, we have this one. I act, I sing, I fix cars, I play tennis,
I skate very well, play the piano, cook at all. Vamos según la imagen que tenemos ahí, vamos a determinar si ella puede o no puede hacer las acciones. Para eso vamos a utilizar el can cuando veamos que ella puede realizar esa acción y el can't cuando veamos que ella no puede realizar esa acción. So, we are going to see the pictures. We have two pictures and we are going to say the answer. But wait, we are going to wait a little bit. Vamos a esperar un poco para ver si tenemos otros participantes y no se vayan perdiendo de la actividad. Así que, don't worry, and we are going to wait a little bit for the others. If not, we are going to begin with the knowledge check. So we are going to begin. It is not, we are not going to wait for more minutes. So we are going to begin. In the first one, what do you think? She can act or she can't act. ¿Podrá actuar o no podrá actuar Gabriela? Can. Okay. Yes, she can. Okay. Next one. She can sing or she cannot sing. She can sing. Okay. She can fix cars or she can fix cars. She can. Next one, she can play tennis or she can't play tennis. She can play tennis. Okay. Next one, she can ice skate very well or she can't skate very well. She can't. She can play the piano or she can't play the piano. She can't play the piano. I can cook at all, or I can't cook at all. ¿Puede o no puede cocinar? She can't cook at all. Okay, she can't. Let's see. Okay, they are correct. So in the first one, we have I can act, I can't sing, I can fix cars, I can play tennis, I can't ice skate very well, I can't play the piano, I can't cook at all. Very good. Bien, vamos a terminar ahí lo que es el tema del can y el can't.
No es que ya no lo vayamos a mencionar, es simplemente que vamos a pasar a otro tema. En ese caso me voy a mover a lo que es el documento. En el documento ustedes ya pueden ir viendo, ¿verdad? Las actividades que vamos a realizar con este nuevo tema. The topic that we are going to develop today is talent and abilities. Vamos a hablar del talento y de las habilidades. In this case, we are going to divide this topic in different parts. Vamos a dividir el tema en partes diferentes. Vamos a ver what is the meaning of talent, what is the meaning of ability. We are going to see some examples of talent, the use of talent and abilities in a statement. Then we are going to see two different exercises in which you are going to put into practice the ideas related to talent and abilities. Vamos a dividirlo en primero, ¿qué es una habilidad? ¿Qué es el talento? Ejemplos de esto, ¿verdad? Aplicados a la vida diaria. Y tenemos dos ejercicios relacionados con los talentos y las habilidades. And, well, it is not like we are going to have just two. We are going to have three activities. Vamos a tener tres actividades al final, ya que son dos actividades, una relacionada con un esquema que vamos a ver un poco más adelante, y la otra son unas oraciones. La tercera es una donde ustedes tienen que pensar sobre algo específico de ustedes y me van a ayudar escribiendo un pequeño párrafo explicándome algo que se necesita ahí. And then we are going to see if we have time to see the other video because we have another thing related to the work on the platform. Vamos a ver si nos ajusta el tiempo para terminar con la plataforma y hacer el review directamente mañana. Si no, terminamos mañana, don't worry. So, we are going to begin with this part. We are going to see what are talent and ability, and we are going to see some examples of them. The first thing is to know what is an ability. So, we are going to write the definition of this word. Ability is related to talent, a skill, or proficiency. In a particular area. En este caso, estamos hablando de que la habilidad es tener el talento. Ya veremos qué es talento, pero aquí es se agrega, ¿verdad? Tener el talento, tener una habilidad, una destreza en un área en particular. Vamos a ver los ejemplos. We have here, her academic ability is amazing. Her academic ability is amazing. Su habilidad académica es increíble. Cuando hablamos de académico, estamos hablando de las materias, ¿verdad? Volvemos a poner academic. También podemos estar hablando athletic, de atletismo. Reading, para la lectura. Technical, para algo técnico. Something creative, algo creativo. And also musical. Música, ¿verdad? Aquí son áreas en general. Then, I have the ability to draw cartoons. I have the ability to draw cartoons. Tengo la habilidad de dibujar. En este caso, podemos decir dibujos animados. Caricaturas, ¿verdad? And
In this case, it's related to have or possess. Es tener o poseer la habilidad para hacer algo. Next one, I need to improve my ability to draw. I need to improve my ability to draw. Tengo que mejorar mi habilidad para dibujar. And this one is related to the improvement, developing, and also increase. Aquí se involucra también el mejorar, el desarrollar y el incrementar, ¿verdad? La habilidad para hacer alguna cosa. En este caso es dibujar. Aquí tenemos algo en una área en particular, ya sea en el dibujo, en something academic, en atletismo, en lectura, en algo técnico. No especificamos, ¿verdad? ¿Qué área técnica o qué área académica? Because we can have different subjects on the academic part. Different sports in athletic. No sabemos específicamente en qué área, ¿verdad? Sabemos algo general como académico, atlético y todo eso, pero no sabemos en qué deporte en específico, en qué materia en específico, en qué área técnica, en qué tipo de lectura, porque hasta para eso, ¿verdad? We need to develop an ability to read different things. For example, you can read very well in Spanish and you are the best reader in Spanish. But when it is like related to magical things, like stories, like fantasy books or something like that. But when you are reading something technical, you have some difficulties to understand the ideas. Or when you are reading something about politics, it's kind of complicated for you. Entonces, aquí no especificamos, ya que para el área de lectura tenemos diferentes tipos de lecturas, ya sea los cuentos, libros de fantasía, sagas y cosas así que a veces se nos hace muy fácil de leer porque son entretenidos, ¿verdad? Y con un lenguaje fácil. Pero a veces se nos complica en lenguaje un poco más técnico, ya sea de política, ya sea de medicina, robótica, I don't know, different kind of lectures. Así que en este caso es algo general, no nos metemos específicamente en qué área, pero sí a qué pertenece. Now, the second one. We have the ability. Now, we are going to talk about talent. ¿Cuál es el talento o qué es el talento o qué involucra esto del talento? It says that talent are skills that come naturally to a person . Okay, the talents are skills that come naturally to a person, making it easier to master the skill. Estas son habilidades, ¿verdad? El talento son habilidades que vienen de manera natural a la persona. Esto hace mucho más fácil de lograr, ¿verdad? Superar, de poder llevar a cabo esta habilidad y se nos hace súper fácil. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cuáles pueden ser esos talentos. We have natural talent and also we have like hidden talent, que son los talentos naturales y los talentos ocultos. In this case, we have some examples. These ones are not statements. Estas no son oraciones, sino que son como ya habilidades, como palabras y acciones. So, we have the talent for drawing, para dibujar, ¿verdad? El talento de dibujar. Magic tricks,
los trucos de magia. Playing an instrument. Tocar un instrumento. The ability to play multiple instruments. También la habilidad de tocar diferentes instrumentos musicales también entra en esto del talento. Cooking, cocinar también, ¿verdad? Es un talento, porque hay personas que por más que traten, que se metan a cursos, pero hay una cosa que les falta, ¿verdad? That is the talent. Flexibility. La flexibilidad, y no estamos hablando del carácter, estamos hablando del cuerpo, el ser flexibles. Then we have singing. Cantar también es un talento. The ability to be able to speak several languages. La habilidad de poder hablar diferentes idiomas, ¿verdad? No solo dos o tres, sino muchos más idiomas. And the last one, being a good to sports. I mean, we have two words more, two parts more. Tenemos dos más, que ya son los últimos de estos ejemplos. Being good at sports, ser bueno en los deportes. Hay unos que son muy buenos en todos los deportes y hay otros que pues solo en uno. Pero esto es ser muy bueno en deportes. And the last one, good at solving puzzles. Ser bueno solucionando rompecabezas, ¿verdad? A pesar de que nosotros digamos, ah, es an activity that we can perform when we are bored or it's something like it is not very complicated. This is not for all people. Some people find this very hard to solve or something like that, or they don't have the patience to do this kind of activities. Hay personas que no les gusta resolver este tipo de rompecabezas, de cosas que tienen que ver con el tiempo, ¿verdad? Que se requiere para pensar una solución a este tipo de cosas, porque son muy impacientes. No todos tienen el talento, ¿verdad? De poder sentarse frente a un rompecabezas de 1000 piezas y armarlo en, ¿qué? 3, 4 horas. It's kind of difficult. I consider that I am a very patient, but in some cases I cannot end this kind of activities because I have to do a lot of things. So the thing is that I don't have enough time to complete these puzzles. And right now I have a puzzle that contains 1,000 pieces. It's kind of hard, it's kind of complicated because it's an image that has a lot of butterflies and they have like very specific colors. And I think I have like 5% of the puzzle, and I don't think I'm going to end it like very quickly. I think I'm going to have like a month to solve that puzzle because it's kind of complicated. And in some cases, it's like it is not easier because I am using like glasses and I have a problem with some things. And when it is like very late,
I cannot see well, so I have problems to solve this kind of things. Tengo un rompecabezas de 1000 piezas, que es una imagen que contiene mariposas. Vienen en grupos por colores. I don't know what it I'm sorry. I don't know what it is. Ah, it's over there. Hay mariposas celestes, verdes, amarillas, naranjas y rosas. Están juntas y las piezas no son piezas regulares. Son piezas que contienen formas abstractas. Unas piezas son más largas que otras, otras piezas no son ni cuadradas, sino que son diferentes. Y me llama mucho la atención porque a mí me gusta resolver este tipo de cosas, rompecabezas, sopa de letras, sudoku, all of that things. Pero este rompecabezas sí es un rompecabezas porque los colores son muy similares, las formas. And it is kind of complicated, por eso es considerado un talento. Primero porque hay que tener mucha paciencia, hay que tener muy buena visión, cosa que pues, you can see, I don't have a very good vision. Tengo ciertos problemas con la visión y cuando ya es muy tarde y ya mis ojos están muy cansados, ya no puedo determinar mucho, ¿verdad? Las diferentes formas que tienen estas piezas. That's why I like to solve puzzles, but it's kind of hard for me, but I'm going to do it. De que lo voy a completar, lo más seguro es que in a couple of months, en un par de meses, tal vez esté completo, but I'm going to do it. So, estas son las diferencias entre las habilidades y los talentos. Las habilidades son, ¿verdad?, ser bueno en un área en particular. Yo puedo ser muy bueno en la escuela, yo me saco solo 10s, a mí no se me dificultó ninguna materia, yo soy muy bueno en diferentes deportes, pero el talento son cosas que vienen de manera natural, porque en el caso de la habilidad puede ser algo que desarrollamos con el tiempo. Maybe we practice a lot, maybe we read a lot, I don't know, hacemos diferentes cosas para desarrollar estas habilidades, para poder ser máster en esas cosas, pasar mucho tiempo practicando, dedicarle mucho, ¿verdad?, a ciertas cosas. But in the case of talent, it's something natural. Es algo que traemos quizás desde pequeños y que no necesitamos ponerle como mucha atención. There are people that are like very good at drawing and they make very beautiful draws. Hay personas muy buenas para dibujar que no necesitan mucho para hacer sus dibujos. Es algo que viene con ellos, solo que sí, lo van perfeccionando, pero no se les dificultó nunca en su vida. Para tocar un instrumento, solo escuchan tal vez la melodía o una clase y ellos ya llevan eso en la sangre, como dicen. So, that's the difference. One is something that we develop through a lot of process, and the other one is something that is natural. Now, we are going to see the first exercise. Vamos a ver el primer ejercicio que está relacionado con este tema. Let's move the image because I have an image for you. That is this one. Este es un mapa donde habla de habilidades y de talentos. Vamos a dividirlos en cuatro áreas: the musical or artistical, the athletic, the technical or mechanical, and other. Vamos a dividirlo en una habilidad o talento musical o artístico, en un talento o habilidad atlética, una habilidad o talento técnico o mecánico, y otro tipo de habilidades y de talentos. I'm going to give you 5 minutes to read the words that we have here. I'm going to do it like kind of bigger because it's better for you. So here, vamos a leer las palabras o frases que tenemos a un lado de la pantalla y luego vamos a ir colocándolo. No lo vamos a colocar en el cuadro que están ahí, sino que lo vamos a colocar en una lista abajo. So,
think about the four different areas, and you're going to have 5 minutes. Let me see, what time is it? 8:35, a las 8:35, vamos a crear nuestra lista de cuáles son esos talentos y en qué área están. Tenemos bake a cake, design a web page, do a gymnastic, fix a car, fix a motorcycle, paint pictures, play cheese, play the violin, ride a horse, sing English songs, surf, use a computer, draw well, swim well, speak Japanese, and tell good jokes. So 5 minutes, let's go.
Ok, let's see. Vamos a clasificarlos. I'm going to move a little bit, but we are going to see the image. So I'm going to do it like a very short. So for musical or artistic, vamos a clasificar primero en musical o artístico. ¿Cuáles de las actividades que están ahí se clasifican en musical o artística? Play the violin, it's for musical. Okay, play the violin. What else? Paint. Paint pictures, very good. Let me do it like this. Play, I mean, painting pictures. Painting pictures. I think I'm going to cut this one. Vamos a cortarla para solo tener la lista. Like this. So in this case, I can do it like, I can make it bigger. Like this. Very good. So we have these ones. What else can be in musical or artistic? ¿Qué otra más podría entrar acá o ya no tenemos ninguna que entre en musical y artístico? Yes, tell good jokes. It's for artistic. Tell good jokes. And someone said draw well, I think. Alguien dijo de dibujar bien, creo. Now, athletic, para algo atlético. Swing well. The gymnastic. Surf. Surf, very good. What else? Ride a horse. Ride a horse. Technical or mechanical? Design a web page. It's for technical. Fix a car. Fix a car. Very good. Fix a motorcycle. Very good. Fix a motorcycle. Use a computer. Very good. Now, other, para otros. En otros, ¿qué podemos incluir? Bake a cake. Bake a cake. What else? Speak language. Speak. Let me see. Languages. What else? ¿Qué más podremos agregar acá? We have bake a cake. Ya incluimos bake a cake, que es el primero de la lista. Design a web page. También ya lo agregamos, que es diseñar una página web. Do gymnastics. También ya lo agregamos, que es hacer gimnasia. Fix a car, que es arreglar un carro. Fix a motorcycle, que es arreglar una motocicleta. Paint pictures, pintar, ¿verdad? Imágenes. Now, play chess. Jugar, exactly. Jugar ajedrez, ¿en qué lo podemos clasificar? Sí.
For me, it's in other, because it's not athletic. It's not athletic. We can say others. Very good. Play chess. Then we have play the violin. Ya tenemos tocar el violín. Ride a horse. Montar a caballo también. Sing English songs. Cantar canciones en inglés. ¿En dónde entraría esa actividad? Maybe in artistic. In a musical. Sing English songs, but I think podría ir también en others porque está hablando de lenguajes, ¿verdad? Lo vamos a poner en los dos. English songs. Then we have surf, que ya lo agregamos. Use a computer. Draw well, swim well, speak languages, and tell good jokes. Very good. Ahí ya tenemos la clasificación de los cuatro grupos que mencionábamos sobre talentos y también habilidades. Ahora, let's see. We have this one that is like a specification. Estas son como especificaciones de lo que vamos a utilizar. Tenemos para el pasado y el presente. Vamos a utilizar unas estructuras, ¿verdad? For have the ability to do, para poder hacer algo, o sea, tener la habilidad de hacer algo. En pasado vamos a utilizar las palabras could o was and were able to. Era capaz de. Y para el presente, can, que es poder, could, es el pasado de can, and be able to, ser capaz de. Not have the ability, no tener la habilidad para hacer algo. En pasado es couldn't, y también wasn't and weren't able to. Y para presente es can't or not be able to. Tenemos dos partes, una positiva y una negativa. Para la parte positiva es tener la habilidad de hacer y vamos a utilizar, si nuestra frase está en pasado, could. Si nuestra frase está en presente, can. También tenemos para ser capaz de. Uno es poder y el otro es ser capaz de. O ser o tener la habilidad para hacer algo. Si es en pasado, was, were able to. Si solo es presente, be able to. Si es negativa, si no tenemos la habilidad para hacer algo, en pasado, couldn't, could not. Si es en presente, can't or cannot. Si es con el able to, was not or wasn't, were not or weren't able to. Y para el presente, not be able to. Simplemente, not be able to. ¿Para qué nos va a servir esto? Para responder estas oraciones de acá. Son 20, I mean. Oh my God. Son 20. Let me see if I can. Son 20. Voy a tratar de enviarles. Quizás. Let me see. Voy a ver si le puedo mandar la parte esta, al grupo de WhatsApp para que ustedes no estén con las estructuras. But give me a second. Voy a mandarles esa parte de la estructura, de qué palabras van a utilizar y vamos a trabajar en las oraciones. Don't worry if if we don't have enough time to complete it, because we have the session tomorrow. Si no les terminamos de contestar, no se preocupen. Tenemos la sesión el día de mañana. Give me a second. I'm sending the image. Give me a second. Les voy a volver a poner las oraciones mientras les estoy mandando la imagen. Vamos a completar, ¿verdad? Los espacios. Con las palabras que tenemos ahí. Voy a dejárselos del 1 al 14 primero y luego seguimos hasta el 20.
Vamos a poner las oraciones y les voy a mandar la imagen al grupo de WhatsApp. In this precise moment. P2. And we have this one. Ustedes ya tienen la imagen ahí para que vayan viendo la estructura, ¿verdad? Vamos a ir leyendo, ¿verdad? One by one. My car has broken down, so I picked you up from school today. I had a lot of work to do, but I finished it all in time. How many instruments do you play? Do you read when you were six? The washing machine isn't working and I repaired it. Call a technician. After the operation, he walked for a week. You ride your motorbike with a broken leg. My sister's doing very well, but she is having lessons. He deleted the virus from the computer yesterday. We get a good signal in the sitting room. It's really weak. She does reach a speed of 4,120 kilometers per hour, but they keep it up for a long time. Jill understands Chinese, but she writes it. We see anything because there was a woman wearing a big hat in front of us. He talked for ages, and in the end, he combines us. La número uno habla sobre que se arruinó el carro, así que yo recogerte de la escuela ahora. Tengo mucho trabajo, pero yo terminarlo todo en la hora correspondiente, en tiempo. ¿Cuántos instrumentos tú tocas? ¿Leías cuando tenías seis? La lavadora no está funcionando y yo repararla. Llamaré a un técnico. Después de la operación, él caminó por una semana. Tú montabas una motocicleta con una pierna rota. Mi hermana nada muy bien, pero está teniendo clases de natación. Él eliminó el virus de la computadora ayer. Nosotros tuvimos una buena señal en la sala de espera. Es bastante débil. Los chitas pueden llegar a correr, ¿verdad? 4,120 kilómetros por hora, pero ellos mantienen ese ritmo por un largo periodo de tiempo. Jill entiende chino, pero ella escribirlo. Nosotros vemos nada porque había una mujer usando un sombrero muy grande enfrente de nosotros. Y la número 14, él habló por horas, aquí es cuando hablan mucho, y al final él nos convenció. Ahora vamos a tratar de decir ¿cuáles son las palabras que vamos a utilizar para esos espacios? Ya tenemos can, cool, be able to, not be able to, wasn't and weren't. Así que tómense su tiempo. 5 minutos, 8:55, 8:55. Comenzamos a poner las respuestas de estas 14. Y ya luego mañana terminamos con las demás.
Ok, let's see. Vamos a tratar de ponerle la respuesta y mañana revisamos todo, ¿verdad? Junto con las otras que nos faltan, ya que son 20. Vamos a ver para la primera. I'm going to try to change the color, but give me a second. Sí, sí. Okay, for the first one, tenemos la primera oración en la que dice, my car has broken down. Mi carro no funciona. So I picked you up from school today. Yo. ¿Cuál es la palabra que nos falta ahí? Can't. Very good. Can't. Excellent. Can't pick you up from school today. No puedo recogerte. Let's change the color. Next one. Number two. I had a lot of work to do, but I finished it all in time. I had nos dice que está en pasado. Able to. Tell me. Was. Ajá, was. ¿Qué? ¿Cómo sigue la frase del was? Wasn't. No. Be. Not be able to. Be able to. Okay. Was be able to. En este caso vamos a dejar was able to. En el siguiente, how many instruments you play? ¿Qué palabra nos falta acá? ¿Cuántos instrumentos? Can you play? ¿Puedes tocar? Number four. You read when you were six. Estamos hablando en el número cuatro del pasado. ¿Qué palabra le vamos a poner para el pasado? Cold. Cold. Could you read when you were six? ¿Podías leer o sí, podías leer cuando tenías seis? The washing machine isn't working and I. La lavadora no está funcionando y yo. Es negativa. Can't. Can't. Prepare it. O también podemos utilizar, en este sí podemos utilizar los dos. I'm not able to. No soy capaz de repararlo. Aquí los dos quedan bien. Number six. After the operation, he walked for a week. Después de la operación, ¿qué pasó? ¿Caminó o no caminó por una semana? Not be able to. So we are going to use he. What is the verb to be that correspond? ¿Cuál es el verbo bien pasado que corresponde a he? He wasn't able to. Él no fue capaz de caminar por una semana. Ahora, number seven. Número siete. Aquí nos falta una palabra para empezar con la pregunta. Si tenemos you, ¿cuál es el verbo be que nos falta ahí?
¿Qué verbo be nos falta? Está en presente. ¿Cuál es la forma del verbo be que le corresponde a you? Okay, are you? Y aquí, como ya llevamos el verbo to be, able to. Pero en este caso, yes, just able to. ¿Fuiste capaz de montar tu bicicleta con una pierna rota? Are you? So we are going to continue with the next sentences tomorrow. Vamos a terminar las otras oraciones el día de mañana, desde la número 8 hasta la 20. Ya están en el documento, ustedes pueden ir a leerlas y ya tener su respuesta para la sesión de mañana, que es la sesión final. Y vamos a trabajar también con el examen final. So we are going to continue with this exercise tomorrow. That is the last session of this course. So have a really good night and see you tomorrow on the last session. See you tomorrow. See you. See you tomorrow. See you.